Hola, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Rosa García Piñeiro, que es directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para Europa de Alcoa. Vamos a intercambiar algunas opiniones sobre temas relevantes, sobre energía y sostenibilidad. Bueno, antes de nada, Rosa, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Y quizás lo primero que me gustaría es que comentases por qué una empresa como Alcoa o una empresa en general debe interesarse por estos asuntos de sostenibilidad. Es una pregunta interesante y una pregunta muy común. En realidad la sostenibilidad es una realidad social. Estamos hablando de que el planeta no puede sostener el nivel de crecimiento que tenemos ahora mismo de cara al futuro y algo hay que hacer. Entonces, no es, digamos, que voluntario, sino que es una obligación de cualquier empresa que se ve proyectada en el futuro, pues trabajar en estas líneas del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que todos estos términos de sostenibilidad en realidad son oportunidades para la empresa, ¿no? Para dar respuesta a una sociedad que quiere ser sostenible, es necesario desarrollar productos que son sostenibles, servicios que son sostenibles. Es un poco un cambio en la línea de la empresa, que puede ser, sin ninguna duda, una oportunidad nueva de negocio. O sea, ves un poco este debate más en cómo la empresa, digamos, puede aprovechar la sostenibilidad para realizar bien sus funciones, que no confundir, pues, por así decirlo, empresa, ONG, empresa, pues, con objetivos ambientales de tipo más moral o... Desde luego las empresas no son ONGs y sería un error ver a una empresa como una ONG, porque entonces dejaría de existir la empresa, ¿no? Las empresas tienen una parte de su sostenibilidad, como todo el mundo sabe, se basa en la sostenibilidad financiera y el objetivo de una empresa, además de servir a la sociedad, es reportar unos beneficios a sus shareholders, ¿no? A sus accionistas. Eso es evidente. Ahora, dentro de este contexto, es evidente que no se puede negar una realidad, que es la necesidad de una sociedad sostenible, y es mucho mejor adaptarse, entenderlo e intentar adaptarse, y dentro de esa adaptación, pues buscar una línea de negocio que sea acorde con la empresa. Entonces, digamos que es un conglomerado de tres cosas: realidad social, que es la que es, desde luego sostenibilidad financiera y oportunidad de negocio. Supongo que también tendrá bastante que ver con el reto de la sostenibilidad para la empresa la regulación ambiental, ¿no? La regulación pública. Y en este sentido me gustaría saber tu opinión sobre una de las regulaciones probablemente más estrictas que estamos teniendo, pues, en el mundo hoy en día, ¿no? Que es la regulación ambiental europea, ¿no? ¿Cómo ves tú la realidad regulatoria europea en estos momentos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué problemas pueden existir? En este aspecto, por supuesto que sí. O sea, las políticas europeas desde el punto de vista regulatorio, pues son un motor propulsor de la sociedad sostenible, evidentemente. En este sentido, yo creo que cabe destacar el cambio que se produjo en los últimos, digamos, 2 o 3 años, en el cual Europa pasó de centrar su esfuerzo legislativo, que era un esfuerzo legislativo tradicional, en el área ambiental, donde fundamentalmente legislaba pues las operaciones industriales, poniendo unos límites a las emisiones de gases a la atmósfera, unos límites a los vertidos de efluentes, etcétera, etcétera, a legislar un campo mucho más amplio y a utilizar, digamos, tanto los mercados como los consumidores, involucrarlos en estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si vemos un poco, pues, los nuevos reglamentos que salieron desde el 2008 con el paquete energético y de sostenibilidad que se aprobó a finales del 2008, pues fundamentalmente vemos este cambio. Se está regulando la calidad de los productos que entran en los mercados. Se busca, desde el punto de vista de directivas como la directiva de diseño ecológico, por ejemplo, se busca que lleguen al mercado productos más verdes, productos con una huella de carbono más baja, productos con una huella ambiental en general más baja. Y desde el punto de vista de los consumidores, lo que se está haciendo es fomentar una información y una transparencia al consumidor, pues, mucho mayor que la que había hasta ahora. Y lo que se busca con esto es, de alguna manera, apelar a la ética y a la moralidad del consumidor para que demande, una vez informado de las implicaciones ambientales que tiene un producto o un servicio que compra, pues buscar que ese consumidor demande esos productos más sostenibles.
y desde ese punto de vista es un cambio significativo, pero yo creo que bastante inteligente, ¿no? Involucrar a todo el público en la consecución de una sociedad más sostenible. En Europa estamos pues insistiendo mucho en el aspecto de las políticas climáticas, ¿no? Dentro de nuestras políticas energéticas, no solamente ambientales, ¿no? Y de nuestras políticas económicas incluso en estos momentos. ¿Cómo ves esto en el marco de una negociación internacional con tantos problemas, donde parece que hay dudas de si podremos llegar a un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto? Donde parece haber menos dudas es precisamente en Europa, ¿no? que ya fue a Copenhague con digamos, unos objetivos más o menos cerrados en su paquete de cambio climático del 2020 para 2020. ¿Cómo ves tú esto en general, enganchado con todo lo anterior? Y además, en particular, desde una empresa como la vuestra, ¿no? Que es una empresa muy intensa en términos de energía y, por tanto, pues con riesgos si hay una regulación muy distinta en un territorio con respecto al otro. Desde el punto de vista del liderazgo europeo, yo creo que es un tema absolutamente evidente, indiscutible. La política, esta estrategia de 20% de reducción de gases de efecto invernadero para el 2020 con el 20% de energías renovables y de eficiencia, desde luego está en el centro de todo este esfuerzo regulatorio que estaba comentando antes. Entonces, desde ese punto de vista, para mí esta estrategia, este compromiso europeo hacia el año 2020 es el eje central de todo lo que estamos viviendo ahora en términos de políticas verdes. Respecto a la incidencia de esto a nivel internacional, parece evidente después del resultado de las elecciones americanas de la semana pasada que no va a haber un acuerdo global. Parece evidente que las esperanzas de un post-Kioto en términos globales pues van prácticamente decayendo hasta la decepción, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer Europa? Probablemente Europa siga liderando. Yo no creo que Europa dé marcha atrás en sus políticas ambientales. Entonces, tenemos que pensar en un futuro donde en Europa va a seguir habiendo estas restricciones en cuanto a las economías de carbono. Y de hecho, pues nuestros planes empresariales son acordes con eso, ¿no? Tenemos que ser realistas y admitir que Europa va a seguir luchando en esta línea. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Va a poder alcanzarse otro tipo de acuerdo a nivel internacional o no, de otras características? Es decir, ¿podríamos pensar en acuerdos sectoriales de carácter más voluntario? Nosotros siempre hemos apoyado esas estrategias como alternativas al protocolo de Kioto, incluso a los comercios de emisiones, pero en realidad si no hay voluntad política a nivel global, si no hay, digamos que una voluntad desde el punto de vista de estados desarrollados como Estados Unidos de negociar una salida para los países emergentes y una manera de compartir pues los costes que tiene actualizar la industria a las tecnologías existentes, reducir las emisiones, etcétera, etcétera, pues no vamos a conseguir nada a nivel global. Entonces, sinceramente, no soy muy optimista respecto a lo que se refiere a acuerdos globales, pero sí soy realista respecto a lo que se refiere a la política europea, que creo que va a seguir en las líneas en las que está funcionando actualmente. ¿Hay alguna gente en Europa que en un contexto como este, donde nosotros tenemos ya la política decidida y parece que otras economías pues muy importantes, como la americana o la china, presentan dudas sobre qué hacer, plantean la posibilidad de introducir ajustes en nuestras políticas ambientales para aquellos sectores pues más sujetos a competencia internacional? Entiendo que el vuestro podría ser uno de ellos, ¿no? ¿Cómo veríais una política de ajuste en frontera, pues, por ejemplo, para productos de aluminio extranjeros que no se ven sujetos a regulación ambiental tan estricta como la nuestra, u otro tipo de políticas que puedan suponer una mayor exención para vuestros sectores con respecto a otros, digamos, que no están sujetos a competencia internacional? Partiendo de la primera parte de tu pregunta, desde luego, personalmente y desde el punto de vista de nuestra empresa, apoyamos totalmente las iniciativas que está tomando Europa. Pero sí es cierto que Europa tiene que ser consciente de que ante la falta de un acuerdo internacional está poniendo en riesgo la competitividad de las empresas europeas. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser conscientes que para mantener la industria en Europa es necesario establecer una serie de políticas proteccionistas, como tú bien decías,
qué formas deben adoptar esas políticas proteccionistas. Para mí, el nivel más importante y el primero de todos a considerar es el nivel de la inversión. Es decir, actualmente el comercio de emisiones, pues sobre todo para la fase post-2013, pues está generando un grado de incertidumbre absoluto en la industria. Se habla de una serie de medidas proteccionistas para las empresas sujetas a riesgo de fuga de carbono, dentro de las que nuestra empresa, la empresa del aluminio, se encuentra reconocida, pero todavía no está claro cómo van a ser estas políticas. Es decir, sí está claro cómo van a ejecutarse para lo que son las emisiones directas, pero para nosotros es muy importante saber cómo va a mitigarse el efecto de las emisiones indirectas, es decir, el incremento de costes que se pasa a través del consumo de energía. Entonces, este nivel de incertidumbre lo que fomenta fundamentalmente es que las multinacionales y también las empresas europeas, de alguna manera, tengan una cierta reticencia a invertir en Europa. Entonces, la prolongación de este ciclo de indeterminación, de incertidumbre respecto a la posible recuperación, al posible establecimiento de unos ciclos de inversión en los cuales estemos seguros de recuperar ese dinero invertido, pues no se invierte, se toma la decisión de no invertir. Si esto se prolonga en el tiempo, recuperar una empresa en la que no se ha invertido a lo largo de 5 años es cada vez más difícil. 10 años es prácticamente imposible. Entonces, para mí este es el primer nivel que las políticas europeas tienen que tener en cuenta y asegurar de alguna manera esas inversiones a la industria extranjera que opera en Europa. En segundo lugar, otros mecanismos de protección, pues el ajuste mediante impuestos en productos que se producen fuera de Europa y que entran en Europa con una huella de carbono determinada. Nosotros, desde nuestra perspectiva como industria del aluminio, no vemos esta solución como una solución eficiente, porque en el momento en que establecemos unos ajustes fronterizos para ciertos productos, fundamentalmente productos intermedios en la empresa del aluminio, en lugar de la generación del aluminio primario en Europa, digamos que lo generamos fuera de Europa, traemos productos semitransformados a Europa para seguir transformándolos hasta producto final, pues realmente lo que estamos haciendo es pasar de alguna manera el coste del producto primario pues a ese producto semitransformado. Y corremos el riesgo, en nuestra opinión, de que toda esta cadena de valor del producto se realice fuera de Europa y acabemos únicamente importando el producto terminado. Con lo que esto supone en términos de puestos de trabajo en Europa, de valor añadido de la economía europea, etcétera, etcétera. Para nosotros no es una solución, sino que creemos que va a trasladar el problema cada vez más abajo en la cadena de valor hasta acabar pues importando una televisión terminada. Para acabar, ¿cómo ves el futuro de la industria del aluminio en términos de sostenibilidad, consumos energéticos? ¿Hay margen para más eficiencia energética en el futuro? ¿Prevéis nuevas tecnologías que puedan, digamos, que suponer una ruptura con la situación actual en términos de consumos, en términos de impactos ambientales? ¿Qué papel puede tener el reciclaje? ¿Cómo ves esto de cara al futuro en vuestro sector? Bueno, desde el punto de vista de consumo de aluminio, sin ninguna duda, el consumo de aluminio per cápita va a aumentar, tanto en Europa como en cualquier otro país del mundo. Generalmente se asocia, existe una correlación entre el consumo de aluminio per cápita y el grado de desarrollo de una economía, ¿no? Entonces, todos los estudios prevén que este consumo per cápita se incremente en el futuro. Entonces, sabemos que vamos a necesitar aluminio en la sociedad, sin duda. En cuanto a las posibilidades de mejoras en eficiencias o tecnologías, innovación en tecnología, nosotros llevamos trabajando muchísimos años en tecnologías de breakthrough. Creo que hemos hablado en distintas ocasiones de proyectos específicos como el proyecto de los ánodos inertes, que reduce dramáticamente las emisiones de CO2, o la carbotermia, que es otra alternativa a la producción por electrólisis del aluminio que reduce el consumo energético. En realidad tenemos estas tecnologías relativamente avanzadas, pero no están disponibles para introducirlas en el mercado.